linda gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. Espero que estén muy bien, pero muy bien. Bueno, muchas gracias porque sé que siempre me apoyan, siempre están ahí. Vamos a hacer una deliciosa gelatina, vamos a hacer un huevo de Pascua. Bueno, vámonos a nuestros ingredientes. Ok, amigos, aquí tenemos un molde de como huevo, miren. Esto lo vamos a pegar así. Bueno, lo vamos a dejar aquí también. Tenemos tres charolitas de planchas que yo ya se las enseñé a hacer. ¿Cómo van? Ahí tengo mi video. Mire, es una verde, una de color uva y amarilla. La pueden hacer de sabores si ustedes gustan. Ese es al gusto. Bueno, tenemos tres grenetinas, nuestra grenetina. Una taza de yogur. Un queso doble crema. Y también tenemos media lata de condensada. Si ustedes le quieren poner entera, está bien. Se dice repetir el procedimiento, se me traba la lengua. Pero ahora lo vamos a hacer con un tenedor, porque yo creo que a lo mejor no sé, aquello se mueve. Lo vamos a hacer con media taza mejor, ¿ok? Ya no se me deshizo bien como yo quería, pero aquí lo podemos hacer, no hay ningún problema. Bueno, miren, ahí sí, acá es media taza, ya estaba haciendo la medida de otro, de nada más lo que es la mitad. Bueno, ahí la vamos a dejar como unos 5 segundos para que se hidrate. Y en lo que se hidrata, vamos a echar esto en la licuadora. Vamos a poner esto aquí. Déjenme meterlo acá, ponerlo acá. Yo creo que no están viendo ahí. Y ahorita lo vamos a poner, continuamos. Ok, lo que vamos a hacer es agregar nuestra condensada. Ya les dije que si ustedes la quieren más dulce, ustedes le pueden poner una entera. A mí no me gusta dulce, tan dulce, sino que una con un saborcito nada más. Ok, entonces ahora le vamos a agregar el queso. Miren, este tiene que estar a temperatura ambiente. No tiene que estar frío. Yo lo tengo así, ya lo saqué. Te vamos a echar tirar la basura. Aquí está la taza de yogur. Miren. Aquí estamos. Y lo que vamos a hacer es, ya nuestra grenetina ya se hidrató. Miren, esa seña que ya se hidrató es cuando ya no se cae. Vamos a llevar al microondas por 30 segundos. Continuamos. Ok, lo que vamos a hacer, miren, aquí tenemos este. El cortador de pizza, pero esto es para que no se raye nuestra charola. Le vamos a cortar así. Si ustedes quieren cortarle más delgaditos, está bien, no pasa nada. Así que lo vamos a cortar así, miren. Y las esquinitas, si no le sale bien, córtenla con el cuchillito así, miren. Con mucho cuidado que no se les traiga su charola. Que así, miren. Y ok, bueno, entonces aquí la vamos a partir. Miren. Los pedazos que ustedes quieran. Vamos a ir con la próxima. Vamos a partirla. Ok, amigos, aquí ya lo tengo todo junto, miren. Entonces lo vamos a juntar así. Lo vamos a juntar todo, miren. Aquí le pueden cortar ustedes con el cuchillo para que... Ahorita lo vamos a revolver todo. Bueno, continuamos. Para mientras vamos a amasar ese, para mientras. Por el momento continuamos. Ok, aquí ya tenemos nuestra grenetina derretida, miren, que la llevamos 30 segundos al horno. Bueno, la vamos a poner a agregar acá, miren, y se la vamos a echar todo con esta palita, que no nos quede nada. Bueno, la vamos a licuar. Ok, la vamos a licuar. Vamos a apagar, le vamos a encender aquí para que se apague y encienda para que aquí está ya. Bueno, aquí ya se licuó nuestra. Vamos a quitar la licuadora de acá. Y vamos a ver cómo quedó, miren, ahí está. Bueno, lo vamos a dejar acá. Y lo que vamos a hacer es ahora agregar nuestra aquí.
vamos a agregar un poquito de esta. Si no les alcanza toda. Ok, amiguitos, entonces lo que vamos a hacer es agregarle un poco aquí al molde. Ese ya está previamente engrasado, miren. Si ustedes le quieren poner más lechita, lo que sea, le pueden poner. Bueno, entonces le vamos a agregar así. Miren, si ustedes lo quieren partir más, está bien, no pasa nada, miren. Así. Lo vamos a ir poniendo así, eso es, depende cómo ustedes lo quieran tener. La vamos a poner aquí en medio para que se vea este surtido, o sea, no solo del mismo color o sabor que yo diré. Miren, entonces aquí le vamos a ir agregando más. Si este lo sobra, ustedes pueden hacer otras cosas de eso. Miren, ahí vamos. Miren, y así les voy a enseñar cómo sale así la gelatina. Se las voy a enseñar cómo hacerla para que le salga así este, como camuflajeada. Miren, entonces así, ok, aquí vamos a echar más, moradito, miren. Que no se parte este. Bueno, voy a poner otro amarillito aquí. Ok, entonces ya lo que vamos a hacer es agregarle un poquito para que se cubra. Déjeme, le vamos a poner una media tacita de leche porque está algo durito. Entonces le vamos a poner media tacita de leche. Ok, mi linda gente, aquí tenemos la media taza de leche, mira, para que se nos haga más líquido, ¿verdad? Bueno, vamos a licuar, miren. Así. Yo les digo, ustedes le quieren poner más condensada, póngala, pero le pueden poner más lechita para que se congele esta no le salga muy espesa, miren, aún todavía está espesa, miren. Si ustedes quieren echar la taza de leche, está bien, no pasa nada, miren. Ahí está, la vamos a llevar así al refrigerador para que esto se congele y luego ya vamos a tratar la manera de pegarla con la otra gelatina, miren ahí. Por eso tienen que tener muy bien limpias las manos para que su gelatina, que todo quede muy bien, miren. Echémosla aquí otro poco porque si quieren ustedes echen, a mí me gusta dura la gelatina. Ustedes le quieren echar nada más dos grenetinas, póngale dos. Yo le puse tres porque a mí así me gusta, pero la vamos a llevar al refrigerador. Continuamos. Ok, amigos, ahora vamos, ya vamos a hacerla a refrigerar. Ahora vamos a poner este, a echarle a este, vamos a ponerlo todo junto, miren. Si les sobra, ustedes pueden hacer otra cosa con esta gelatina, miren. Ok. Bueno, vamos a agregar a esta gelatina. Miren, vamos a agregar así. Yo me voy a poner para allá porque un amarillo, otro amarillo, un morado, otro verde, otro morado. Amarillo, amarillo, verde, morado. Y aquí otra vez morado. Este vamos a ponerle amarillo, verde, morado, morado, verde, amarillo, 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 morado, verde, amarillo, amarillo, morado y morado. Otro verde. Lo tenemos así porque como es punta, mire, se cae. ¿Viene? Entonces lo vamos a poner acá, ¿verdad? Entonces le vamos a agregar ya toda nuestra grenetina, que esta rápido se endurece, amigos. Así que ustedes échenla rapidito porque esto sí se endurece muy rápido. ¿Miren? ¿Ya vieron? Ahí sí está bastante durita. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle otras aquí encima para que se vayan ya uniendo todo así, miren. Y aquí le vamos a poner una verde, una morada, una amarilla, esta también grande, una verde, y miren, ahí ya nos
está quedando nuestra gelatina deliciosa. Miren, así es como nos queda nuestra gelatinita. Bueno, vamos a llevar al refrigerador. Continuamos. Ok, amigos, ya lo saqué. Miren, lo puse así en un traste así para que pudiera este pararse. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacarlo. Miren, vamos a tratar de sacarlo. Pero lo que vamos a hacer primeramente, dejarlo ahí a un ladito. Y lo que vamos a hacer es igual con este. Miren. Y vamos a tratar de ver. Sacarlo así con la mano, que está un poquito difícil. Miren, ahí está el huevito. Entonces lo que vamos a hacer es pararlo acá. Y lo que vamos a hacer es, vamos a juntarlo, pero vamos a agregar un poquito aquí para que se pegue. Miren por qué. Pero lo vamos a volver a meter al huevo para que se peguen los dos juntos. Bueno. Ok, ya miren que ya le eché un poco de esta crema que me sobró. Fue lo que sobró un poquito. Entonces se la vamos a ocupar para pegar nuestro huevo. Miren. Y aquí lo que vamos a hacer es esta forma acá. No importa que se salga un poco, pero aquí lo vamos a componer. Lo vamos a componer, amigos. Continuamos. Amigos, así es como me ha quedado mi gelatina. Ahorita les voy a... Miren, así es como ha quedado esta deliciosura. Miren, miren, así es como la he pegado de las dos formas, porque cuesta mucho que se pegue. Entonces así se lo pega uno. Y ahorita vamos a partirla. Continuamos. Ok, miren, aquí ya no me va a costar partirla, porque casi... Así fue, no se quiere despegar. Miren cómo está, amigos. Ok. Miren, la vamos a aventar. Y aquí ya nos quedó esta deliciosura. La vamos a partir, miren. Vamos a partir un pedazo. La vamos a probar a ver cómo quedó esta gelatina. Oh, sabe muy sabroso, amigos. Ok. Vamos a probar, continuamos. Ok, miren qué sabrosa que está. Miren eso, uy, qué delicioso. Uy, cómo lo ponemos, miren. Ok, la vamos a probar. Está muy deliciosa, amigos. Ahí está mi nuera con mi nieto. Ahí está gritando a mi nieto. Ahí hasta me estoy ahogando. Bueno, muchas gracias, miren. Hagan esta receta, está súper deliciosa. Les va a quedar riquísimo. Yo le eché poca condensada para que no salga muy dulce. Bueno, espero que la hagan. Hasta la próxima. Un nuevo bye.